selección que lleva mucha faena, mucho trabajo detrás, porque con el tema del COVID hay que hacer más protocolos de los habituales, más permisos, pero bueno, y luego todo el trabajo de adecentar los sitios, pero ahora que le hemos puesto un par de lo que hay que poner, ya se ha ido todo bien para adelante. Contentísimos al final porque ha venido prácticamente todos los apuntados, un poco menos de los que quizás esperábamos por ser campeonato de Aragón, pero las fechas y lo que decimos el COVID pues aún tira un poco para atrás a la gente. Pero vamos, muy bien, y la gente del agua en principio todo bien, han empezado la bici, a ver qué tal les va y qué les parece los circuitos que hemos hecho. ¡Sus puestos! Han empezado con 1000 metros de natación aquí en la estanca, que era un triángulo que hemos hecho aquí con boyas y un poco de un pasillo de corcheras para que vieran bien por dónde tenían que ir. Nos ha dado apoyo la Guardia Civil y Bomberos, que queremos agradecerles que han estado aquí con las todias, por si pasaba alguna cosa. Por suerte no ha pasado nada. Después del agua, tras una transición, cogían la BTT, bicicleta de montaña, un circuito de 20 kilómetros. Entre técnico y duro, no es muy difícil, pero hay unas bajadas que son rápidas y aquel que no esté un poco acostumbrado a la bicicleta, pues las va a pasar un poco mal, el que esté acostumbrado disfrutará muchísimo. Y después de la bicicleta, pues hacemos un 5,4 kilómetros de correr por el Pinar de los Alrededores de la Torre Soler, por allí es un bucle con dos vueltas de 2,5, que tiene ahí un habituamiento también para los que necesiten beber, que va a hacer calor, pues no sé si por suerte o por desgracia, pero va a hacer calor a esas horas. Y allí, bueno, nos tenemos para ver. Esta prueba es puntuable. Primero es campeonato de Aragón, por un lado, de forma individual, y luego por otro puntual para la Liga Ibercaja, tanto de clubs como para el ranking individual. Pues aquí los tres primeros de cada equipo en cruzar la meta se sumaban tiempos y por puntos se hace un podium, y al final pues eso, al que le ganan le dan X puntos, al segundo tantos. Pues viendo cómo han salido del agua las últimas, igual se nos va un pelín de las 12 y cuarto a 12 y media. Contábamos que a las 12, pero bueno, al final con lo que importante es que acaben, y que si nos tenemos que quedar un ratico más, pues nos quedaremos un rato más, no pasa nada.